Happy Monday, everybody. Hi, Josiel. How are you, Iris? ¿Cómo están? ¿Estamos bien? Are we okay? Are we good? ¿Cómo están? Hola, hola. Josiel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Janet? Good evening, teacher. Good evening. How are ya? Very good, thank you. Very good, and you? Nice. I'm so happy. With a lot of energy, as always. It's Monday, right? It's Monday, es lunes, pero... it's the last week of class. ¿Qué les parece? Eh? Estamos en la última semana de clase. Yes, teacher. Imagínate qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Pero yo quiero verlos a ustedes. A ver, no importa que venga del gym, no hay problema. También a Janet. Carlitos, Enrique, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Very good, teacher. Very good. Pero no les puedo ver las caritas. ¿Funciona la cámara o no? The camera. Ah, hoy sí, ve. Hoy sí, much better. Better. All righty. ¿Cómo estás? Much better. Sí, ¿verdad? Pero con un calor tremendo, right? It's a really hot day, right? ¿Qué pasó, Josiel? No te veo. ¿Por qué apagan la cámara, hombre? Es que estoy cenando. That's okay. No importa. No, yo no tengo ningún problema. Okay, no te preocupes. Que no, si uno no funciona sin gasolina. That's 100% sure. ¿Verdad? Good evening. Sí. Good evening, Eduardito. Ya tenemos a Eduardo aquí. If you're drinking a cup of coffee, como María Elena, ¿verdad? Que siempre está echando el café en la noche. Yo, híjole, man, qué barbaridad. O agüita o tea. That's okay for me. No importa. Sí, no importa. Yo no tengo ningún problema. Solo que están aquí en la clase, that's okay. Hey, how was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de? How was your weekend? Was it good? So-so. So-so? ¿Por qué, Carlitos? Por lo mismo de salud. Ah, because you were sick, sí. Exacto. Ay, es cierto. Pero por lo demás, estuvo bien. Sí. Yeah. Pues más bien, genial. What about you, Eduardo? Did you do something special? ¿Hiciste algo especial? No. No. Yeah. Descansar, reponer la energía para esta semana. Recharge your batteries. Recharge. Sí. Para esta semana, que saben que es la última, vamos. Con todos los poderes, como digo yo. Hoy vamos a enfocarnos en algo muy interesante que casi no hemos practicado, pero es importante practicar y lo vamos a hacer con el reading skill. Vamos a practicar mucho el reading hoy. Reading comprehension y todo eso. Oscarito, ya viene el IT department. Good evening. Yay. Así que, y también, eso quiere decir que la teacher va a hablar menos y ustedes van a hablar más hoy. ¿Por qué? Porque me van a ayudar a leer. Good evening, Reinita. Me van a ayudar a leer, definitivamente. Very good. Good morning, teacher. Good morning, children. Good morning, teacher. Good morning, children. Good evening, casi no puedo decirle, ¿eh? Good morning. ¿Por qué no me puede decir good evening? Se acaba de levantar él. Ah, bueno, entonces por ahí empecemos, cabal. Si te acabas de levantar, ya sueño. Es comprehensive. No, yo no tengo sueño. Aquí voy para largo, yo. No me preocupes. Sí. Sí, tú ya te vas a dormir, ya casi. Qué chévere. No, todavía no. Ah, good for you. Ahorita no, yo ahorita estoy frita. Yo aquí, de aquí a las 12:30 creo que ya. No, como la canción era, good morning, teacher, good morning, teacher. Remember that? Sí, es cierto. ¿Qué más seguía? Todo. Good morning. Good morning, teacher, yeah. ¿Qué más decía? Good morning, very teacher. Well and thank you, right? Very well, and thank you. How are you? Thank you. How are you? Ajá, me encanta. Sí, es cierto, son de las primeras que uno les enseñan en la escuela, right? Hey, Carlitos, William, ¿cómo estás? María Elena, ¿y el café qué pasó? Tenemos a Steffi. ¿Verdad? Ya decía yo. Y Eduardito, water. Y Stephanie, coffee. Ya me tomé mi coffee también. Y el water también. Y Carlitos, ahí va. ¿Y eso qué es, Carlito? Water. Espero que sea water, de verdad. All right, very good. Hey, chicos, es nuestra última semana. ¿Cómo les va de ahí? Fast, ¿verdad? Pasó rapidito. Sí.
Hay que inscribirse al tercero ya. ¿Perdone? Hay que inscribirse al tercero, ya nos mandaron la solicitud. Ah, pues, inscríbase, pues, no hay problema. Mandaron, ya lo mandaron. Vaya, dele, sí, pues, mándelo ya, para que ya esté escrito. A ver si podemos estar juntos, y si no, pues van a tener otro teacher. La cosa es que van a seguir aprendiendo. No hay ningún problema. No creo que alguien tan loco como yo, pero bueno, van a aprender un poquito. Definitivamente, porque yo creo que yo soy fuera de serie. Definitivamente. Necesitamos a alguien así como usted. Really, William, así. Cucu. 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 Sí, mira, cucu, a little bit crazy. Por lo menos con energy, ¿verdad? ¿Eh? Y imagínate si me tomara una Red Bull. Uy, yo guarde. No, olvídense, no me duermo. Fuera como la ardilla que sale en los vecinos invasores. Exacto. Ajá, de hecho así soy. Tiene el tiempo y ella sigue activo. De hecho así soy. Imagínate when I was younger, cuando yo era más jovencita, pobrecita mi madre, ¿verdad? Pobrecita mi mamá, sí. No, siempre he tenido mucha energía. Todavía es joven, teacher, todavía es joven. Ay, Oscarito, I wish, pero no anymore. Oh, ya me cantan la canción de Arjona. Señora de las cuatro décadas, ya. No, pues sí. ¿Y qué vamos a hacer, verdad? El tiempo pasa. Y there's nothing else that we can do. ¿Verdad, Carlitos? Carlitos Enrique Trejo. No, ya no se puede. Hey, guys, what day is today? Moy. Hola, ¿cómo estás, Moy? Hola, Beatriz. Hola, Steffi. Hola, Esmeralda, ¿cómo están? Very good. Qué bueno verlos. A ver, Marianita, hazme un favor. ¿Me puedes escribir la fecha de hoy? No le vaya a ayudar a Eduardo ni Oscarito, por favor. Today's stage. ¿Ya tienes el café ahí? You have energy. You have power for today. Acuérdate que hoy es lunes. No, ni chequeas a Oscarito, que te está dando en teoría una ayudita. Pues no, haz de cuenta y caso que él no está allí. Nada. Es más, ya le voy a quitar la cámara. Ah, ¿verdad? Ay, teacher, qué mala. Sí, I'm bad. I'm bad girl. Hoy voy a mandar un link bien interesante después de clase. Monday, fantastic. Good job, girl. Muy bien, excelente. Amazing, amazing, amazing. Yay, very good. Good job. Monday, July 25th, 2022. Read it for me, María Elena. Monday, July 25th, 2022. Dilo. Perdón. Dilo. Monday, July 25th, 2022. Monday, July 25th. 2022. Va, dilo otra vez, pero sin mi ayuda. Dale, you can do it. Monday, July 25th, 2022. Very good job, you see, ya puedes. Excellent job. Good job, girl. Chicos, vamos a empezar con un, se puede decir que video, ¿sí? Un video. Este es un video que resume muchas cosas que ya hemos visto. Por ejemplo, professions, daily routines, and at what time you wake up, qué transportation utilizas para ir a X o Y lugar. Es acerca de una familia, actually. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar por ello. Quiero que presten atención y después comentamos un poquito, ¿ok? ¿Les parece? Yes. Démosle, pues. Let me put it a little bit bigger. Y démosle. Hi, I'm Vanessa. ¿La escucha? Can you listen? Yes, teacher. Yes, okay. Yes, I listen. You can listen. Okay, cool. Espérate, déjame ver si lo pongo más. Okay, aquí, un poquito más. Very good. Welcome to my home. I live here. Come on in. This is my mom. And this is my dad. This is my brother, Winton. He doesn't live with us. He has his own apartment. He's 25. I'm 22, so that makes him my big brother.
Bye, Lovelace. Bye, Don. Have a good day, dear. Weekdays, I get up around 7:30. We have breakfast at about 8 o'clock, right here. My mom is a teacher. She works in the school. She takes the bus to work. The bus comes at 8:30, and she gets home about 5. My dad drives to work. He works in the clinic. He's a doctor. He starts work at 9 o'clock and gets home at 6. And how do I get to work? I walk. From here. To here. This is my room. It's also my office. I'm a web designer, so I work from home. It's difficult work, but it's interesting. And I start at 9 a.m. At 1:30, I take a lunch break. Sometimes I go out, but today I'm eating at home. Mmm, looks good. Thanks, Mom. I finish at 5. Every night is the same. My parents watch TV, or read, or go for a walk, but not me. I write. I am always writing jokes. I'm a comedian. Well, I want to be a comedian. And he brings all of his laundry home with him. What's up with that? I tell my jokes to my mom and dad. Sometimes they laugh, sometimes they don't, but it's okay. On Saturdays, I go downtown. I go to a comedy club and tell my jokes. It's exciting. This is my dream. The show starts at 8 p.m. and ends at 11. I go home about midnight. I get home pretty late, but that's okay. On Sundays, I can sleep all day. I have a pretty busy schedule. I design web pages, I write my jokes, I do comedy, and I help out around the house. What about you? What's your schedule like? See ya. Okay. Do you like the video? ¿Les gustó? Interesting, yes, ¿verdad? Ajá, es una chica. Hoy escucharon un accent diferente. ¿De qué hablaba ella? What she was talking about. ¿De qué estaba hablando ella? What does she do? ¿Qué es lo que hace ella? What does she do? Homework. She stays home. Sí, exacto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ella hace? What does she do? Que tiene que ver algo con lo que hace Oscarito también. No? Web designer. Very good, Beatriz. Web designer. She's a web designer. Very good. How old was she? ¿Cuántos años tenía ella? How old was she? 22. 22. And her older brother? ¿Y el hermano mayor? 25. Very good. What does her mom do? She's a teacher. She's a teacher. Okay, and how she gets to her work? ¿Cómo es que llega a su trabajo? In the bus. She takes the bus. Very good. What about her dad? What does he do? ¿Qué es lo que hace él? In car. He is a doctor. He's a doctor, he Stephanie. Is a doctor. Exactly. And hi, Larito. How does he get to the home, to the work? He's driving. He drives. Very good. Very good. Hey, do you remember at what time she have her lunch? ¿Te acuerdas que era tenía el almuerzo, no? Hola, Ronald. Buenas noches, Florcita. ¿Quieren escuchar una vez más? Yes. Vaya. Quiero que se enfoquen en a qué hora se levanta. At what time she wakes up. ¿Sí? Quiero que me digan a qué hora ella empieza a trabajar, a what time she starts working y a qué horas tiene el almuerzo. Solo estas tres cosas. Y la tercera vez les voy a preguntar otra cosa. ¿Les parece? Se lo voy a volver a poner. Démosle.
Hi, I'm Vanessa. Welcome to my home. I live here. Come on in. This is my mom. And this is my dad. This is my brother, Winton. He doesn't live with us. He has his own apartment. He's 25. I'm 22, so that makes him my big brother. Bye, lovelies. Bye, Dad. Have a good day, dear. Weekdays, I get up around 7:30. Uh-huh. And what time she gets up? 7:30 or around 7:30. Vamos a escuchar una vez más. Weekdays, I get up around 7:30. Uh-huh. Around 7:30. That means not at 7:30 exactly, but close to 7:30. Okay, very good. We have breakfast at about 8 o'clock, right? At what time they do have breakfast? I don't listen. 7. Uh-huh. About 8 o'clock, right here. Uh-huh. 8 o'clock. About 8 o'clock. 8 o'clock. Uh-huh. She speaks a little bit faster. Mm-hmm. 7:30. We have breakfast at about 8 o'clock, right here. My mom is a teacher. She works in the school. She takes the bus to work. The bus comes at 8:30, and she gets home about 5. My dad drives to work. He works in the clinic. He's a doctor. He starts work at 9 o'clock and gets home at 6. And how do I get to work? I walk from here. To here. This is my room. It's also my office. I'm a web designer, so I work from home. It's difficult work, but it's interesting. And I start at 9 a.m. And what time she starts her job or her work? 9 a.m. 9 a.m. Very good. At 1:30, I take a lunch break. And what time she takes her lunch break? 1:30. 1:30. Okay. Now, guys, I want, please, for you to let me know, what does she do on weekends, especially on Sunday? Okay? On Saturday. Take a look. Sometimes I go out. Okay? I'm eating at home. Mmm, looks good. Thanks, Mom. I finish at 5. Every night is the same. My parents watch TV or read or go for a walk, but not me. I write. I am always writing jokes. I'm a comedian. Well, I want to be a comedian. And he brings all of his laundry home with him. What's up with that? I tell my jokes to my mom and dad. Sometimes they laugh, sometimes they don't, but it's okay. On Saturdays, I go downtown. I go to a comedy club and tell my jokes. It's exciting. This is my dream. The show starts at 8 p.m. and ends at 11. I go home about midnight. I get home pretty late, but that's okay. On Sundays, I can sleep all day. I have a pretty busy schedule. I design web pages, I write my jokes, I do comedy, and I help out around the house. What about you? What's your schedule like? Okay. So, what does she do on Saturdays? Hi, Jenny. It's included comedy. Uh-huh, in a comedian club, exactly. Comedy. Because her dream is to want to be downtown. A comedian, right? Downtown, very good. Do her parents laugh? When she makes jokes, los papás se ríen cuando ella hace chistes. Sometimes. No. Sometimes, yeah, sometimes no, porque ya está aquí onda, ¿verdad? Muy no. Bien. Uh-huh. At what time, a qué horas, she came back home, regresa a casa después del comedy club. ¿Te recuerdan no, a what time? Midnight. Algo noche, midnight. ¿Verdad? Midnight, o sea, a media. Medianoche, very good. And what does she do on Sundays? ¿Y qué hace entonces los domingos? Sleep.
Sleepbell, igual que el gordito, se queda dormida toda. Pues sí, ¿verdad? Imagínate llegar en la madrugada, o sea, uff, sí, ¿verdad? Muy bien. Ajá. Ah, Jonathan. Ah, vaya, sí. Vaya, perfecto, ahí lo voy a mandar, no te preocupes, tranquilo. Very good job. Muy bien, guys. ¿Le gustó? Interesante, ¿no? Hoy es otro método diferente. Ajá, ya ven. Qué bonito, algo entendemos, ¿verdad? Ajá, ya ven. No, sí. Sí, y sí, fíjense que me estuvieron respondiendo información específica. Uh-huh. Tal vez no entendieron al principio toda la conversation, pero cuando les pedía que me enfocaran en algo en particular, lo sabían hacer, which is really good. ¿Ven que ella tiene un acento diferente? Sí, es un acento bastante. ¿De qué parte es? Es British. No, ella es de Louisiana. No, ese es American. Ah, Louisiana. Louisiana, sí. En Louisiana. Sí, es diferente. Cada uno tiene su modalidad, por eso les puse eso, porque hay diferentes, no es el mismo siempre. Muy bien. Se lo voy a mandar, no se preocupen, oiga. Vamos a ver ahí eso. Muy bien, ¿se acuerdan que también les dijimos que vamos a trabajar un poco lo que es reading comprehension, sí? Comprensión, pues escrita o leída. Fíjense que mucha gente dice que leer es fácil, pero no es así. A veces tú lees y yo te pregunto algo y tú no entiendes nada. ¿Verdad? Entonces, en el reading comprehension vamos a seguir con food. Vamos a seguir con food. Y precisamente hoy vamos a hablar de una food. Miren, aquí. Que normalmente la gente come. Más que todo para días feriados. Como por ejemplo, mira. Año Nuevo. New Year. Y la gente lo come para desear supuestamente buena suerte. ¿Has oído de eso? No sé si tú lo practicas o has oído o has leído. Entonces vamos a hablar acerca de ello. It's great to midnight. Ajá, es cierto. Muchas personas así lo hacen. Ahora bien, yo quisiera que tú me vieras acá la información y ve solamente las imágenes. Mira, aquí tenemos oranges, ¿verdad? Oranges. Aquí tenemos, estas son granadas, creo que se le llaman. Eso se llama pomegranate en inglés. Pomegranate. Estas son uvas, ¿cómo se dice uvas? Grapes. Muy bien. Este es un pudding. Pudding es como un budín más que todo. Pero más, ¿cómo te puedo decir? Más como textura no tan sólida, sino que un poquito más tirándole a como avena un poco más sólida. Este es una sopa de arroz. O soup with rice, esta. Y esta es lo que se llama black beans, que son frijoles negros, right? Con arroz, with rice, y con una como alguita verde, por decir así. Vaya. Entonces, según solamente las imágenes, ¿cuál creen ustedes? Look at the pictures, vean las imágenes. ¿Cuál creen ustedes que se escucha interesante? Según solo las imágenes, ¿cuál creen ustedes que sería interesante de ver qué tal? Solo vean las imágenes, no vean nada. La granadilla. Muy bien. Muy bien. A lo que dice rice. Muy bien. Les pregunto, do you ever eat, alguna vez han comido, do you ever eat any of those food, of these foods? ¿Alguna vez han comido alguna de estas comidas? Valga la redundancia. Yes. Which ones? ¿Cuáles? Grenade. From grenade, ajá. Grapes. Orange. Grapes. Orange and mandarins. Grenades, ok. Y para las personas que celebran Año Nuevo, ¿cuál de estas han comido? Grapes. Esto, ¿verdad? Normalmente aquí en el país, ¿verdad? Dicen que son 12, ¿verdad? Muy bien. Vaya. Ahora, chicos, ahora sí me van a ayudar a leer. Voy a tener 6 participantes, ¿verdad? Pero creo que lo voy a hacer un cachistillo más grande para que pues lo vean mejor, ¿verdad? ¿Está bien así? Sí.
Much better, Bea. Vaya. Entonces voy a empezar con el primero, valga la redundancia, ¿verdad? Obviamente, teacher. Muy bien. A ver, ¿qué le parece? Carlitos Enrique, ¿me puede leer el primero, por favor? Ok. Some Chinese people eat tangerines and orange. Tangerine sounds like look and orange sounds like words in the Mandarin language. Muy bien, very good. Solo vamos a repetir algunas pronunciations. Oranges. Orange. Ajá, necesito que pronuncien la S. Yo sé que les cuesta pronunciar la S, pero that's okay. Mejor. Tangerine, que es tangarina. Tangerine. Okay. Es un tipo de mandarina, se llama tangarina, porque es una mezcla de mandarina con naranja. Ajá. Sounds. Sounds like. Suena como a. Sounds like. Luck. Luck es suerte. Luck. Ok. Y este es wealth. Mira, wealth. Ok. In the Mandarin language, ¿verdad? Muy bien. Vaya, según lo que leíste, Carlitos, ¿qué entendiste? No me lo vuelvas a leer. ¿Qué entendiste? Dice que algunas personas de no China. No me lo leas. Mandarines, dice que serían las mandarinas y las naranjas. Ajá. Dice que las mandarinas suenan. Suenan, no. Tienen el significado de. The luck, que es buena suerte. O luck. Ajá. ¿Y la naranja? Ah, que tiene el significado de que es saludable. Ajá, muy bien, muy bien. No me estén leyendo, ¿oíste? ¿Huh? Vaya, pues muy bien, dale, te felicito. A ver, Josael, ¿me quieres leer el segundo? Sí, sí, sí. I agree, sí, and some other... In Greece. In Greece. In Greece. Greece okay. Significa Grecia, in Greece. Okay. Again. Sí, start. Dale. Okay. In Greece and some other Mediterranean countries, people eat pomegranates. Pomegranates bring well in the New Year's. Very good. Muy bien. Vamos a practicar un poco. Pero te felicito. Muy bien. In Greece, mira, in Grecia, in Greece. Sí, sí, ajá. Sí. Otra palabra, Mediterranean. 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 Y granadas, pomegranates. Pomegranates. Hay una canción de Bruno Mars que dice grenade, right? ¿Te recuerdan? Sí. Ok, entonces, pomegranates, ¿sí? ¿Hoy sí? Josael, vuélvemelo a leer todo. Qué tan difícil. Está dificultosa las palabras. No, pues no, dele. Dele, you can do it. Okay. In Greece and some other Mediterranean countries, people eat pomegranates. Pomegranates bring well in the New Year's. Yeah, good job, girl. Good job, boy. Fantastic. Vaya, entonces, thank you. Mira, ¿en dónde se comen granadas, dicen? En Grecia. Y en otros países del Mediterráneo, ¿verdad? Mediterráneo. ¿Por qué? ¿Qué significa para las personas? Que es saludable. Ajá, trae salud, bring health, ¿verdad? Muy bien. Ajá. Según las personas, muy bien. Vaya, vamos al otro, el tercero. A ver, Steffi, no te duermas, te toca a vos, dale. Ok. In Spain, solo que no veo. Ay, sí, sí, sí. No ve. Dios guarde. Espérame, vaya. Ya no me funciona. No, ya si no ve aquí, ya es el polvo. Dele. Gracias. In Spain, and some Latin American Latin American countries, people eat. 11, uy, los números me faltaron. ¡Qué bárbara! 12. At midnight. Uh-huh. On a New Year's. One great for good luck and each month of the New Year. Vaya, muy bien. Vaya, ahorita vamos a practicar otra vez. Miren. Spain.
Spain. Latin American countries. Latin American, Latin American countries. 12 grapes. 12 grapes. Mira, a la noche de Año Nuevo. At midnight on New Year's Eve. At midnight. At midnight on New Year's Eve. Sería la víspera de Año Nuevo. New Year's Eve. One grape for good luck. One grape for luck. In each month. Of the New Year. The New Year. Vaya, Steffi, dale otra vez. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on the New Year's Eve. One grape for good luck and each month of the New Year's. Ajá, fíjate que lo vas a repetir por dos razones. Teacher. Porque te faltó la S en countries y porque el month no me lo hiciste con TH al final. Dale otra vez. Month. Dale. Is month. 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 Okay. Acuérdate que la TH se pronuncia como Z month. Al final. Mm-hmm. Dale. Month. Okay. In Spain and some otra vez. Latin... Porque me dijiste Spain y es Spain. Dale otra vez. Spain. Dale. Okay. Sorry. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on the New Year's Eve on grapes for good luck in the each month of the New Year's. Casi, pero fíjate que aquí me gustó que me dijiste Spain, me dijiste countries. Aquí le añadiste un da que no tenía que ser, ¿verdad? Y aquí le añadiste una S que no tenía que ser. Entonces, great. Por eso, volverlo a hacer. Ok, ok. Spain, vea, España, ajá. Spain. Gracias, sí, dele. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. Grapes for good luck in each month of the New Year. Fantastic, pero fíjate que te faltó algo. Esta me dijiste on grape y es one grape. Dale otra vez. Mira, por la culpa de la Stephanie vamos a estar así hasta que termine la clase. Again. Dale. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on the... Anda, otra vez. Ya estuvo. Dale otra vez. Empezar. Puedes. Puedes. Vamos. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the New Year's. Very good. Casi te voy a repetir porque me dijiste look is luck, pero está bien. No te preocupes. Vaya. Hoy sí, ¿verdad? ¿Saben por qué les hago repetir? Uno, porque si ustedes se fijan, si tú te fijaste, Steffi, a la primera estabas como dudando cuando leíste, vea. Sí. Ya a las últimas te salió el reading más fluido, si te fijaste. Sí. La otra, ya te estaba fijando que tenías que agregar la S, el grapes, el New Year's Eve. Y también, ¿sabes por qué? Porque a veces cuando leemos cometemos el error de agregar palabras que no están ahí. Por ejemplo, tú dijiste... Midnight on the New Year's Eve, y ahí no está, ¿verdad? Y eso sí. Lo hacemos en español también. Entonces, muy bien, te felicito. Hoy sí, vean, se te quedó. Good sí, job. Sí. Y estabas mejorando la pronunciation y a la vez el speedness, la velocidad de lo que leías. Good job. Good job. Ya ves que sí. Yo sabía que vos, hombre, si yo sé que pueden. Porque les tiene que quitar el miedito, por decir así. Muy bien. Vaya, a ver quién me ayuda a esa. Lo voy a poner otra vez grandote, vea. Así como la Steffi. A ver, ¿quién va? Jonathan, ¿me quieres ayudar a leer? Sí, sí, teacher, vamos. Vaya, dale, you can do it, dale. Quiero ver, lo voy a leer en mi mente primero. En mi mente. Ay, ya se acabó la clase, todo mentira. A ver.
Solo ayúdame con algo. ¿Qué? ¿Cómo se pronuncia squidding? No, yo no. Vos léelo y ya después te voy a decir. Vos léelo como vos podés. Y ahí después vemos, no te preocupes. ¿Cómo vamos? Va, que quiere copiar desde tiempo, Nel, dale. At the end of the year in Sweden, people eat rice pudding usted léalo, como usted vea que es, usted léalo. Almond inside, uh-huh. Everyone tries to find the almond for good luck in the New York. Vaya, muy bien, lo felicito, ya ve que trató. Eso es lo bueno, que no se me raje, está bien. Vaya, esto se dice Sweden. Sweden, sería en Suecia. Sweden. Ajá, dice people eat rice pudding. En otras palabras, budín de arroz. Rice pudding, ¿no? With an almond, con una almendra. With an almond inside. O sea que de todo ese arroz que ves ahí, una almendrita ahí adentro. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Everyone, dice, everyone, todo mundo, tries to find the almond. Tratan de encontrar la almendra for good luck in the new year. Para buena suerte del año, vean. Muy bien. Entonces, repitamos. Sweden. Sweden. Rice pudding. Rice pudding. An almond inside. An almond inside. Everyone. Tries. To find the almond. For good luck in the new year. Luck. Es como lack. Es como que fuera, es en vez de una U, es como una A. O sea, dice lack. ¿Sí? Mira, lack. Lack. Very good. Muy bien. Vaya, entonces hoy te toca a vos, dale. Y si te equivocas, va igual que el Stephanie, voy a volver a empezar. Ok. In the end. No, in the end no. Mira que es no. At the end. At the end. Volve a empezar, voy a darle. At the end of the year in Sweden, people eat rice pudding with an almond inside. Intenta de nuevo. Sí, mejor, dale, que ya va a ver que todas las que estoy dando. Dale pues. It's rice, esa. Rice, y esta con OF es of. ¿Te recuerdas? Of. Dale pues. At the end of the year in Sweden, people eat rice pudding with. Ay, esa respuesta. Dale. With an almond inside, everyone try to find. Ajá. Almond for good luck in the New York. Very good. Mira, me gustó la pronunciación. Hoy vamos a trabajar en el speedness, en la velocidad. Vaya, okay. Muy bien. A ver quién dice. Vaya, ok, no se preocupe. Híjole, el pobre Moisés está teniendo problemas con el inter. Muy bien, vaya, mira. Quiero que esto lo vamos a poner junto. With an. Entonces, hoy vamos a añadir la palabra almond. Es decir, with an almond. With an almond inside. Dale. Solo quiero Jonathan. With an almond inside. ¿Cómo es? Démoslo otra vez. Va, with an. With an. Como con D. Ajá, with an. Y después ponemos almond. With an almond. With an almond. Ajá. Es que en vez de decir with an almond, vamos a unir las tres palabras. With an almond. With an almond. With an almond. Hoy vamos a unir la palabra almond. Inside. With an almond inside.
With a diamond inside. Very good. Y esta, mira, esta se dice everyone. 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 Y también everyone. No se te olvide el ES porque right. Esta es tercera persona. Thrice. La S, thrice. La S. Very good. Excellent. Muy bien. ¿Qué te parece? Ah, y esta, acuérdate que es of, ¿verdad? Of. 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 Muy bien, excelente. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué te parece si lo vuelves a leer? Yo sé que puedes, dale. Okay. Vamos. And the end. Uh-huh. Eso se puede unir también. At the end, sí, claro que sí. ¿Cómo sonaría? At the end. At the end. Bueno. At the end of the year in Sweden. Ajá, dale otra vez, pero quiero que lo hagas todo. No me pauses ahí. At the end of the year in Sweden, dilo otra vez. At the end of the year in Sweden. Vaya, ves que sí puedes, dale. Dale desde el principio. At the end of the year in Sweden. Uh-huh. People eat rice pudding with No, dale. ¿Cómo era? With an almond. With an almond. With an almond inside. Ajá, dale otra vez, desde el principio. Oh. Híjole. Híjole, vamos para largo. Sí, ya ven, para nada te van a dar después, pero dale, dale. At the end of the year in Sweden, people in rice pudding with an almond inside, everyone tries to find the almond for good luck in the New York. The New Year, no New York. The New Year. The New York. New Year. Nuevo Año, New Year. Y no digas everyone, it's everyone. 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 Ajá. Vaya una vez más, dale, va. Okay. I see. At the end of the year in Sweden, people in rice pudding with an almond inside. Everyone tries to find the almond for good luck in the new year. Bárbaro. Vaya, ¿ves que hoy sí? Hoy sí, ¿verdad? Te felicito. Sí. Good luck. No fue fácil, sí. Gracias. Y al final te van a dar parrando los demás, pero that's okay. Part of the process. Bárbaro. Te felicito. Muy bien. Good job, Jonathan. Te costó, ¿verdad? Pero sí. Está bueno, ¿no? Pero te felicito. ¿Ven por qué les pido que lo lean? Porque necesito, porque leer no es lo mismo que hablar y lo mismo que escribir. Totally different. Y ahorita estamos leyendo y estamos practicando pronunciation, intonation, están oyendo nuevas palabras y también estamos practicando el speedness que es la velocidad. Y a la vez, no es lo mismo que yo lo lea, que ustedes lo lean para que comprendan lo que están leyendo. ¿Sí? Muy bien. Según lo que vos leíste, Jonathan, ¿de qué se trata esta costumbre? ¿Qué hacen en Suecia? Ajá. Mr. Jonathan. Se me fue el Jonathan, ¿no? Hola. Hola. Houston, tenemos un problema, sí, dime. ¿Qué hacen el nuevo año? O al final del nuevo año en Suecia. Al final del año en Suecia. Uh-huh. Las personas comen rye, no sé qué es. Rye es arroz. Arroz y pudín. Pudín de arroz, por decir así. Vienen siendo, chicos, como que si fuera un arroz en leche, pero bien, bien cargadito. Sí, menos. Ajá, menos. ¿Cómo te puedo decir? Como sólido, por decir así, sin leche. O sea, así, vea, como que fuera ya, ¿cómo te puedo decir? Cuando el atol se queda sin leche. ¿Se acuerdan? Que uno lo pone en la nevera y después el atol de lote se hace como duro. Pues algo así. Ajá, ¿y qué pasa ahí? ¿Qué tiene dentro ese arroz? Tiene una almendra. Una almendra. ¿Y qué trata de hacer las personas? Todas las personas intentan buscar la almendra para tener buena suerte en el nuevo año. Exactamente, muy bien. A ver, ¿quién me ayuda desde South Korea? Ay, Adita, qué bueno que ya pudiste ingresar. Muy bien. A ver. Yo lo voy a leer. ¿Quién es? Yo, Adita. Ah, Adita. Gracias, Adita. Dale.
on New Year's Day in South Korea, people eat jjigae, soup with rice, cake for strength and health in the New Year. Bárbara, muy bien, muy bien. Solo unas palabritas, pero muy bien, muy bien. Acuérdate que este es soup y que este es rice cakes, ¿verdad? Rice cakes. Y strength. Strength, chicos, es fuerza. That is a strength, fuerza. Muy bien. Léalo otra vez, Adita, tú puedes. On New Year's Day in South Korea, people eat jjigae soup with rice. Rice cakes for strength and health in the New Year. Very good. En otras palabras, en Nuevo Año, en South Korea, en Corea del Sur, ¿qué es lo que la gente come, chicos? ¿Qué comen? Sopa con pastel de arroz. Son como los arroces, pero así como compactos. Las bolitas de arroz. Como bolitas, cabaladitas. Muy bien. ¿Para qué, chicos? Para la fuerza y la salud del año nuevo. Exacto, fuerza y salud. Muy bien, chicos. A ver, y el último, a ver, María Elena, ya que está así como... Y ya se le acabó el café, vea. Vaya, dale, María Elena, tú puedes. Son American from Southern State y Black... Ella... No, Black Eyed Peas, como el grupo, Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. Ajá. Rice with soya green. Ajá. The Black Eyed Peas are like coins and the green are like dollar bills. Ajá. Oh. Voy a comer ese yo. ¿Qué vas a comer? Ese platillo de Black Eyed Peas and Rice. ¿Por qué? Porque habla de qué, del dólar, del dinero, ¿verdad? Ay, qué bárbara. Ah, ve, mira esta niña avaricienta, qué barbaridad. No, mentira, molestar. Vaya, vamos a hacer alguna pronunciation, pero te felicito, María Elena. Mira, Southern States, quiere decir los estados más del sur. Estamos hablando, chicos, de los estados que tenemos donde hay mucha persona de color. Por ejemplo, Luisiana, lo que yo les estaba diciendo. Southern States son los estados sureños, ¿sí? Son los Estados Unidos. Ajá. Eat Black Eyed Peas, que significa como que fueran, ¿qué? Frijoles negros, ¿no? With collard greens, esto que ven, collard greens, esto viene siendo, chicos, como una acelga. ¿Sí? Como, ¿han visto el, ay, juela, ¿cómo es que se llama esto? La coliflor. La coliflor, ¿sí? Yes. Sí, la coliflor. Ven que cuando uno compra la coliflor grande, abajo hay como unas ramas, como unas hojitas largas. De la coliflor, sí, ya más o menos saben. Sí. No. Sí. Vale, sí. Entonces eso es el collard greens, lo de abajo. Lo de abajo de la coliflor, por decir así. ¿Sí? Quiero ver si les mando un screenshot para que vean. Ahorita se lo voy a mandar por WhatsApp para que más o menos vean que es un collard green. Déjenme ver. Ahorita se lo mando, espérenme. Y me dicen si les cayó. Vaya, ya se los mandé. ¿Se les cayó? Collard green. Vean el WhatsApp. Can you see the WhatsApp, please, guys? Yes, teacher. Entonces, eso es un collard green. Casi más que todo lo de abajo. Lo de abajo de la, del ¿cómo es que se llama? ¿Qué le dije yo? De la coliflor. Gracias, porque yo me confundo con el primo del brócoli. Muy bien. Entonces... ¿Y precisamente para qué lo comen, chicos? ¿Para qué? Para tener dinero. Ajá, por eso es que la Stephanie dice, yo sí, dicen. Vaya, vamos a repetir pronunciation.
repeat after me, Marilinta. Southern states. Southern states. Muy bien. Black eyed peas. Black eyed peas. Collar greens. Collar greens. Mm-hmm. Like coins. Like coins. Coins. Uh-huh. Like coins. Dollar bills. Like dollar bills. Ajá, bills son como billete en este caso, ¿verdad? Muy bien, ¿qué te parece si lo vuelvas a pronunciar? Dale, you can do it. Son American from... Otra vez, te faltó, porque me dijiste American, yo necesito escuchar la S. Ash, dale pues. From the beginning, dale. American from Southern State, eat black eyed peas and rice with collard greens. Uh-huh. Collard greens. The black eyed peas are like coins. Ajá. Volverlo a decir. Volverlo, te lo puse más grande, va, para que lo veas. Eso sí. Ajá, dale así, mira. Vamos a ver aquí. Some Americans from Southern States. Dilo hasta aquí. Some Americans from Southern States. Ajá. Vaya, hoy vamos a ir de otro poquito. Porque yo sé que este es algo largo el que te tocó, fíjate. Eat black eyed peas and rice with collard greens. Dilo. Eat black eyed peas and rice with collard greens. Vaya, hoy hagamos una cosa. Hoy léemelo desde donde dice some hasta donde dice greens. Dale. Some American from Southern States eat black eyed peas and rice with collard greens. Muy bien, pero fíjate que, acuérdate que ese es rice. Rice, no se te olvide. Y esos son states, rice. Mira, y Americans. La S se te está olvidando. Dale otra vez, you can do it. Some Americans from Southern States eat black eyed peas and rice with collard greens. Fantastic, very good job, very good job. Vaya, hoy démosle a la otra parte. Yo sé que hoy está esta, vaya. Ajá. Hoy le damos hasta aquí. The black eyed peas are like coins. Dale. The black eyed peas are like coins. Ajá. Y hoy vamos a ver la otra partecita que nos toca. Ajá. Y tú dices, and the greens are like dollar beans. Dale. And the greens are like dollar beans. Vaya. Entonces hoy quiero que me pronuncies desde acá hasta acá. Sale. The black eyed peas are like coins. Uh-huh. And the greens are like dollar bills. Vaya, muy bien. Ahora va a ser tu reto. Me lo vas a pronunciar todo otra vez. Desde aquí, some, hasta donde dice bills. Espérame, ya te ayudo. Solamente quiero que me conteste esta chica, que me lo lea otra vez. Dale. Some Americans from Southern States eat black eyed peas and rice with collard greens. The black eyed peas are like coins and the greens are like dollar bills. Muy bien, solamente que siempre te está yendo la S. Greens. Vaya, una vez más. Y hoy que no se te escuche, que no se te vaya la S. Dale. Some Americans from Southern States eat black eyed peas and rice white collard greens. The black eyed peas are like coins and the greens are like dollar bills. Muy bien, muy bien, excelente, te felicito. Solo que no se te olvide que este es rice. Rice, porque si tú dices race, estás diciendo carrera. Oh. Y rice es comida. Ajá. Ajá. Las race son las carreras de... A ver,
A ver, ¿quién me ayuda? Muy bien, te felicito. Excelente, María Elena. A ver, ¿quién era el que estaban queriendo interrumpir? Perdón, quería preguntar. ¿Cómo se pronuncia eso de The Black Eyed Peas? The Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. Ah. Muy bien. Ajá, chicos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, como es Reading Comprehension, ¿verdad? Muy bien. Miren, hemos estado practicando la pronunciation, la intonation, el speedness, new words, y ninguna nueva información que ustedes tienen. Muy bien. Ahora, fíjense que lo que vamos a hacer, pero vamos a poner esto, porque hasta 400 les puse, qué increíble. Vaya. Entonces, me van a hacer algo. Esto lo van a hacer individual. No quiero nadie grupal ahorita. Entonces, ya leímos la información. Entonces, yo les voy a mandar 6 preguntas. Estas preguntas puede que esté bien la información. Perdón, 6 oraciones. Estas oraciones pueden que esté bien o puede que no esté bien. Si no está bien, ustedes me tienen que corregir la palabra o palabras que no estén bien. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplito nada más. A ver, ya lo voy ahorita a compartir con ustedes. Se lo acabo de mandar por WhatsApp, pero necesito que lo vean aquí. Vaya, miren. Ese es el primer enunciado. Ese es el primer enunciado, miren. Dice, in Mandarin, in Mandarin, the word tangarín sounds like wealth, dice. Pero según lo que leímos, la palabra tangarina se refería a salud o a suerte. 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 Luck. Ajá, luck. Entonces significa que esto está malo. Yo necesito poner la información correcta, ¿sí? Y así lo van a ir haciendo con lo demás. Pero la teacher esta vez es bien mala onda. Porque en teoría, ustedes se tienen que acordar de lo que leyeron. Acuérdense, reading comprehension, ¿sí? Porque es bien chivo cuando tenés, quiero mover y bajo otra vez al reading. No, ¿saben por qué hago eso? Porque cuando ustedes vayan a tomar el TOEFL y el TOEIC, por ejemplo, van, una parte de lo que se ve es reading, pero ustedes no tienen todo el mundo para ver. O sea, te dan un artículo, te dan 3 artículos. En el TOEIC es como temas tranquilos, pero en el otro ya son temas académicos. Y cada artículo tiene como 20 preguntas. Y usted no tiene tiempo para regresar y ver qué onda es la respuesta. Usted lo que cachó y tiene que aprender a responder, sí, porque usted tiene tiempo para cada artículo. Entonces, por eso es que estamos haciendo eso, porque desde ya vamos a ir practicando reading comprehension. ¿Les parece? Vaya, tienen 3 minutos para hacerlo. Yo se los mandé por WhatsApp. Léanlo tranquilo y de lo que ustedes se acuerden. Vaya, por ejemplo, miren la otra. Veamos, hacémosla juntos. Greeks, que en Grecia, vea, o los griegos, eat pomegranates. Pomegranates bring health. ¿Es correcto o no es correcto? Las granadas brindan salud. ¿Sí o no? Si está bien, lo deja. Si está bien, lo deja. Si no está bien, lo cambia. ¿Les parece? Son 6 oraciones. Trabajen ya. ¿Y a dónde la vamos a mandar, teacher? No, usted no lo va a mandar para ningún lado. Usted trate de responderlo usted y después lo vamos a ver todos juntos. No se preocupe. Okay. Vale, le doy 3 minutos. Ya vuelvo. Okay. Bueno, sí estoy aquí todavía, pero quiero que trabajen. Vale, ok. Aquí voy a estar con ustedes chequeándolo para que no copien.
minuto. Y nada de estar copiando ni preguntando en el chat, oigan, ni diciendo la information, porque vaya, Víctor, ya te caché. Ya, ya ven, ya la estoy chequeando. ¿Ustedes qué dicen? Ayudo. Nada de ayuda, haga lo que usted pueda. No sea mala, teacher. No, porque eso es reading comprehension, es comprensión escrita. No den copia, que a mí así no se aprende. Terminó el tiempo, lo siento. Going back. Démosle. Hagámoslo juntos. Welcome, Herson. Muy bien, vaya. Entonces les pregunto, la segunda, a ver, Eduardito, ayúdame a leer la segunda sentence, porfa. Solo que lo lea. Porque sí, solo lea. De la tres. Ah, okay. No importa, léalo. Greeks eat. Eat. It's pomegranates. Pomegranates. Pomegranates bring health. Bring health. Bring extraer. Bring health. Bring health. ¿Es correcto o no esa? Yes. Sí, ¿verdad? Yes. Muy bien. Vaya, vaya, ya que hiciste la 3. Ayúdame con la 3, pues. ¿Leerla o contestarla? La 2, por favor, si es tan amable. Ok, ok. People in Spain eat 12 grapes, one grape for good luck in each hour of the day. ¿Es correcto o no? No. Ajá, entonces, ¿cuál es la parte que no? Among the years. So, aquí sería entonces, for each month, ¿verdad? Month of the year. Very good. Vaya, perfecto. Vamos a la cuarta. Quiero ver, Steffi, la cuarta, porfa. Quiero ver. Sí, déjame ver. Swedish people eat rice pudding with money inside. With money inside. ¿Es correcto o no? No. No. With qué? Almond. Almond. With an almond, ¿verdad? Vaya, almond. Muy bien. Eso. Muy bien. Perfecto. A ver, José Daniel. Hoy te voy a hacer que participe, José Daniel. Ay, teacher. Vaya, la número 5, por favor. ¿Me la lees, por favor? Dani, que no te oigo. Ok. Koreans eat soup with chocolate cake for strength and health. Uy, Koreans eat soup con pastel de chocolate para la fuerza y la salud. ¿Correcto, chicos, o no? No. Ah, ¿verdad? Ya ven que está bien fácil esto, with rice. Y ustedes decían, no, teacher, with rice cakes. Muy bien. A ver, y la última, a ver quién me ayuda a leer. Ronald. Hoy está bien de la garganta, Ronald. Más o menos. Trata de leer si puedes. Va. Son Americans, perdón. Son Americans eat black eyed peas. Black eyed peas are like dollar bills. Ajá, gracias. Dollar bills. ¿Es correcto o no? No. Correcto. No. No es correcto. Los black eyed peas no son por dollar bills. Are like coins. Like coins. Muy bien. Ah, vea que ya se iban a ir chueco. Coins. Exacto. Vaya, ajá, ya ven. Vaya, ya ven cómo es el reading comprehension. ¿Ve que estuvo chivo esto? Yes. Sí, teacher. Vaya, miren todo lo que hemos aprendido hoy. Pronunciation, intonation, new words, speedness, reading comprehension. Y eso que este es un artículo sencillo.
Este es un artículo súper sencillo. Y miren que reading no es así nomás. Hay otras técnicas de reading que les voy a enseñar también. Para que les vaya a ayudar. Y eso no les va a ayudar solo ahorita para pasar el curso. Les va a ayudar en sus trabajos. Les va a ayudar en sus estudios, etc. Ya van a ver. Vamos a dar técnicas de reading. Porque leer no es leer por leer. No es así nomás. No solamente cuando uno habla, sino lo que uno comprende. Lo que uno capta. Para el reading. Mañana vamos a hacer otro reading, chicos. Oigan, vamos a trabajar mucho reading este y mañana. ¿Les parece? Y mañana le voy a tener un reading más difícil. ¿Qué les parece? Oh, cool. Good, ¿verdad? Mm-hmm. Vaya. Y, este va, y aquí vamos a analizar otra información. O vamos a ver otra parte del reading comprehension que tenemos prácticamente que desarrollar. ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario, reclamo? ¿Abre ahora o calla para siempre? It's okay. It's okay. Okay. Vaya pues, váyanse a dormir. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. Bye.